Hola, bienvenido a esta instalación de Python en Windows. Lo primero que tenemos que hacer es descargar nuestra versión de Python para poder instalarla en Windows. Para ello nos tenemos que ir a nuestro navegador y en el buscador vamos a poner Active Python. Una vez que nos ha localizado Active Python, pulsamos para acceder a su página web. Ya una vez que lo encontramos dentro de su página web, que la tenemos aquí, pues nos vamos a ir a Active Python y seleccionamos Active Python 3 para descargarlo, ¿no? Aquí ya disponemos de el sistema operativo que queramos usar, tanto Windows en versión 32 como 64 bits o Linux también 32-64 bits o para Mac OS. En nuestro caso, como vamos a utilizar Windows 64, pues seleccionamos Windows 64. Como veis, nos permite descargar la versión 32 y la versión de 64. Como hemos comentado antes, vamos a descargar la versión de 64 bits. Ahora nos aparece en la ventanita y le decimos guardar. Mientras se descarga, pues podemos coger y seleccionar pues una pequeña encuesta que hay aquí, que sortea un Kindle 3G. Si no, pues esperamos a que termine de descargarse y ya está. Son sobre unos 43-44 megas el tamaño que tiene el archivo y vemos que Windows está ejecutando un análisis de seguridad. Una vez que ya está completado, procedemos a ejecutarlo. Minimizamos el navegador y le decimos que continuamos con la instalación. Nos pregunta si estamos de acuerdo con la licencia, decimos que sí. Nos pregunta qué queremos instalar, pues por defecto lo dejamos como está. Y nos dice que comienza la instalación. Aquí ya depende la CPU que dispongamos, la cantidad de RAM. Entonces, pero el proceso es corto. Le autorizamos a que sí pueda realizar cambios y se empiezan a copiar los archivos. Una vez que ha terminado la instalación, veis que nos aparece aquí una marca de usuario, le decimos finalizar y nos abre una guía de usuario para poder conocer Python en profundidad. La cerramos y por último vamos a hacer una prueba de que está funcionando. Para ello nos vamos a inicio, vemos que aquí ya nos ha instalado una shell. Le damos a aceptar y escribimos print comillas hola mundo, cerramos comillas punto y coma y comprobamos que efectivamente me he escrito hola mundo.